última batalla. ¡Qué maravilla! ¡Qué agradable! Gracias. Muy bonito, ¿no? Sí, está bien. ¡Qué rico! Vacaciones. Sí, todas las cosas de esta vida tendrán su fin. Para todo ser humano, habrá un último día de descanso, un último llamado, una última súplica. Los hombres no reconocerán la última oportunidad cuando ésta se presente. Todos estarán completamente absortos en su quehacer cotidiano, inconscientes de que la decisión final e irrevocable está a punto de ser tomada. Pasarán ese día tan descuidadamente como los anteriores, y entonces vendrá una noche densa, sin ninguna estrella que nos ilumine, y ningún amanecer con su resplandor. El sol se habrá puesto por última vez para los habitantes de la tierra. Chicos, ¿supieron lo que pasó? Diego, por favor. ¿Qué pasa? Vengan, necesito hablarles de una cosa. Todo el mundo ya está enterado. Nadie habla de otra cosa. ¿De en los diarios, en televisión, en internet? Habla de una vez, Carlos. El decreto dominical ya fue aprobado en los Estados Unidos. Estamos fritos. No, por el contrario. Es una noticia maravillosa. El decreto dominical es una de las señales de que Jesús está regresando. Sí, pero ¿y nuestros amigos? ¿Cómo van a reaccionar? Tiago, ¿por qué no llamamos a todos para una reunión en tu casa esta noche? Buena idea. Buena idea. Así podremos discutirlo. Creo que es mejor en la casa de la hacienda. Sí, hay que avisarles. Entonces hay que avisarles a todos ahora. ¿Pero sí. ¿Y las clases? Después de esto, no tengo cabeza para ir yo a tampoco. Clases. Nadie puede quedar fuera, ¿de acuerdo? Bien. De acuerdo. Entonces a las 8 de la noche en tu casa. No se preocupen, yo les avisaré claro. a todos. Escucha, tengo que decirte entonces algo estamos muy importante. De acuerdo. Adiós. Chao, Claudia. El teléfono. Contestemos el teléfono. ¿Hola? Un momento, por favor. ¿Hola? Hola, Mirabe. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Ya hablaron contigo? Sí, estuve con Tiago hace poco. Me comentó sobre la reunión. Mirabe, es muy importante que estés presente.
El tema que vamos a tratar es sobre el decreto dominical. Bueno, creo que eso sucedió ayer. Pero los diarios dieron la noticia hoy en la mañana. Es que hay mucha gente que no sabe lo que debe hacer. Es por eso que queremos juntarnos. ¿El pastor lo sabe? En realidad, el pastor... no lo sé, pero creo que no. De acuerdo. Entonces nos vemos en la noche. Adiós. Adiós, Claudia. Señor, yo no sé lo que me espera. Pero en esta hora tan difícil, yo no te pido por mí. No. Sino por mi hijo. Tan indefenso, tan lindo. Él lo es todo para mí. Tómalo en tus brazos de amor. Creo que logré comunicarme con todos. ¿Qué será lo que va a suceder? Lucas, es muy importante. Yo en tu lugar no faltaría. ¡Qué estupidez, Beto! ¿Solo porque los Estados Unidos van a guardar el domingo? Allá hay estados que tienen la ley dominical hace años. Pero ahora es de ámbito nacional y será imitado por todas las naciones de la Tierra. Eso es profético y tú sabes eso. Lucas, hace más de 100 años Dios reveló que los Estados Unidos dejarían de ser el país de la libertad religiosa. La situación se va a poner muy difícil. ¿Qué difícil ni nada? El domingo es guardado en el mundo entero y no por eso se rompen las leyes de los derechos humanos. Pero ahora es diferente. Una ley nacional ordena que todos santifiquen el domingo como el día del Señor. Nadie puede trabajar el domingo. Nadie. Descanso absoluto. Pero el gran problema no es ese. ¿Cuál es entonces? Que hay que trabajar el sábado. La ley exige que se trabaje 6 días a la semana. Eso de 40 horas de jornada y una semana útil de 5 días terminó para siempre. ¿Te da miedo trabajar duro? Tú sabes que no es eso. Lo sé, estoy bromeando. Bueno, si cambias de opinión, será a las 8 de la noche en casa de Tiago. ¿De Tiago? ¿Cuál es el problema? Es que... él es un poco delicado para mi gusto. A veces, las cicatrices nos acompañan toda la vida. Pero para Dios nada es imposible. Lucas, nadie ha ido tan lejos que no pueda volver. Lucas, tú deberías ir a esa reunión. Señor, qué hermoso es contemplar la naturaleza. Tu poder está en cada detalle de la creación. Pero hoy estoy tan preocupada. Sí, llegó la hora de probar nuestra fe. Y mi fe es tan pequeña. ¿Seré capaz de soportar? Yo estoy feliz porque el decreto que hace obligatoria la observancia del domingo es una señal de la venida de Jesús. Y hace cuántos años que esperamos ese día. Pero estoy preocupada
Me preocupa mi debilidad. Señor, dame fuerzas. Toma mi mano. Cuida de mí y mis amigos. Todos tienen claro lo que las profecías dicen sobre este asunto. Yo lo tengo. El decreto dominical que los Estados Unidos acaba de aprobar cumple una profecía dada por Dios hace más de 100 años. Solo hay una cosa que no entiendo y es ese asunto de la señal. Es simple. El espíritu de la profecía dice que, así como el sitio de la ciudad de Jerusalén por los ejércitos romanos sería una señal de fuga para los cristianos, el decreto que torna obligatoria la santificación del domingo en los Estados Unidos sería una señal para los hijos de Dios, para salir de las grandes ciudades hacia las pequeñas, un paso preparatorio para huir a lugares solitarios y aislados de la tierra. Para mí eso es difícil de creer, Tiago. ¿Por qué yo voy a tener que huir si el decreto salió allá en los Estados Unidos? Nosotros estamos en Brasil. Es que la profecía asegura que todas las naciones de la tierra van a seguir el ejemplo de Estados Unidos. Y como a los brasileños les gusta imitar a los americanos, esa ley no tardará mucho en llegar aquí también. Amigos, esta es una cuestión de fe. Dios nos está dando un aviso. Ahora es la hora. Y aquel que crea va a obedecer. ¿Huir? ¡Es una locura! ¿Y qué pasará con esas personas que nacieron, se criaron y siempre vivieron en una ciudad grande? Sí, hay personas que dependen de la ciudad para sobrevivir. Tienen sus raíces, sus negocios funcionando durante años. Un día, Dios llamó a Abraham para salir de la ciudad de Ur. Él tenía 75 años y probablemente tenía raíces en la ciudad. Pero él salió y sin saber a dónde iba. Sí, y hay más. Yo pienso que la mujer de Lot puede ser un buen ejemplo para nosotros. Dios le pidió que salieran de Sodoma sin mirar para atrás. Pero el amor que ella sentía por sus posesiones hicieron que desobedeciera la orden de Dios. Y ustedes saben lo que la Biblia dice. Se transformó en una estatua de sal. Perdió su vida por amor a los bienes materiales que dejaba en la ciudad. Pero eso sucedió con la mujer de Lot. Ustedes no creerán que esa historia se va a repetir. Yo creo que no de la misma forma, pero en esencia, es posible. El principio es el mismo. Escuchen, si Dios nos dio esta señal, lo mejor que podemos hacer es obedecer. Todos los cristianos que salieron de Jerusalén cuando ella fue cercada por los ejércitos romanos no perecieron en la destrucción de la ciudad. Y cuando misteriosamente los ejércitos romanos abandonaron el cerco, ellos pudieron huir hacia la región de Perea y allá permanecieron a salvo. Está muy claro. Dios cuida a quienes le obedecen. Si los hijos de Dios salieran de las grandes ciudades, ¿quién predicará el evangelio para las personas que no conocen a Jesús? Digo lo mismo. Buena pregunta. Es cierto que no todos podrán salir. Un hijo pequeño. Mi marido no es cristiano. Yo tal vez no pueda salir ahora. Pero en lo que respecta a la prédica del evangelio, yo creo que los vehículos de comunicación en masa se encargarán de esa divulgación. La verdad de que el sábado es el séptimo día y el verdadero día santificado por Dios, y la señal entre él y su pueblo se volverá tan conocida que todos podrán decidir. Sí, tiene lógica. Es ahí donde entra Apocalipsis 18.
donde Dios hace una invitación a su pueblo para abandonar Babilonia. Sal de ahí, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus flagelos. Todos. Todos. Todos tendrán que decidir. Aceptar a Jesús y el día dedicado por él a la adoración, o santificar el domingo y recibir la señal de la bestia. Y hay de aquel que se vuelva contra Dios. ¡Cuántas tonterías! Tú conoces todo eso, Lucas. Boberías de mi madre. ¡Ay, no hables así! Estoy fuera de esto. Yo quiero obedecer a Dios, amigos. La señal está ahí. No hay más tiempo que perder. Comodidad, casa, auto nuevo, apartamento, universidad. Nada de eso tiene valor delante del reino de Dios. ¡Está loco! Imagina dejar todo lo que tienes para salir huyendo de qué. Tú deberías hacer lo mismo. Sí. Tengo que huir o me volveré loco. ¿Quién irá conmigo? Yo voy. Yo también voy. Tenemos que planificar. ¿Tú no irás con nosotros? Creo que no. En mi opinión, es una tontería lo que están haciendo. Harán a un lado todas las oportunidades de la vida. ¿Kleber? No lo sé. Estoy confundido. Tengo que pensar. Yo también voy a esperar para ver lo que va a suceder. Después lo decido. Es posible que no ocurra nada de lo que están diciendo. Es verdad. Hasta ahora solo he oído estupideces. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es algo muy personal. Punto del sábado, fuga, domingo. Es una tontería. Pero Lucas, las profecías hablan claramente sobre este asunto. Dios nos mostró lo que sucedería y qué decisión debíamos tomar. Eso ocurrió hace mucho tiempo. No puedo creer lo que oigo. En pleno siglo XXI. ¿Ustedes hablan de profecías? Escuchen. Yo estoy en una etapa muy buena de mi vida. ¿Quieren saber algo? Yo ya no creo en la Biblia. Para mí todo es relativo. La verdad no existe. Cada persona, cada grupo humano hace su propia verdad. Es por eso que cada uno será evaluado. Disfrutemos la vida, amigos. La vida fue hecha para ser vivida. El mundo no se va a terminar. Termina para el que muere. Ustedes parecen un montón de viejos jubilados que no tienen nada mejor que hacer que juntarse a parlotear. Lucas, no deberías decir tantas tonterías. ¿Por qué? ¿Ahora me vas a hacer callar? ¿Alguien viene conmigo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué pena por él? ¿Cómo puede hablar así? ¿Y tú? ¿No vienes? ¡Espera, Lucas! ¡No te vayas! Estoy harto de sermones religiosos. No te vayas. ¿Que no me vaya? ¿Quién eres tú para decirme a dónde debo ir? Pensaste que nos ibas a engañar, ¿eh? ¡Entra ahí! ¡Vamos! ¡Rápido! Thank you.
¿Qué quieren conmigo? ¿A quién le tienes miedo, chico? ¿Qué pasa contigo? No fue mi culpa. Mira cuántos de nosotros ves aquí. Los otros fueron atrapados por la estupidez que tú hiciste. Yo les dije que no tenía experiencia. Pero él que quiere trabajar con nosotros. ¡Tiene que ser macho! ¿Qué vamos a hacer con él, jefe? No sé. Parece que vale más muerto que vivo. Eso déjemelo a mí. No, no, espera. Le daremos otra oportunidad. Una nueva oportunidad. ¿O prefieres que te matemos? No. Entonces te voy a dar una pequeña misión. ¿Qué me contestas? Lo haré. Así me gusta, mi muchacho. Eso es. No es tan difícil como la otra, pero es delicada e importante. Un dinero nuestro fue a parar a manos equivocadas por error. Estoy hablando de mucha plata. Es mucho dinero. Tú lo irás a buscar. Vas a ir solo. ¿De acuerdo? Ahora, vas a darle la importancia y la seguridad que la misión necesita. Este es el mapa de ese lugar. Las llaves de la moto. Vas a ir solo. Irás en moto. Nadie va a sospechar de esa carita de niño. Ahora vete. ¡Ve! Y solo vuelve aquí con la misión cumplida. Ya, ¡muévete! Jefe, ¡vamos! ¡Lando ¡vamos! De aquí. Vamos a trabajar. Vamos. No imaginé que sería tan rápido. ¿El decreto dominical? Sí, ya fue aprobado en Brasil. Y por mayoría absoluta de votos en el Congreso Nacional. El planeta se volvió una aldea. Unos días más y el mundo entero estará envuelto en este asunto. ¿Cómo crees que estén viviendo nuestros hermanos en otros lugares? No tengo idea. Solo sé que tan pronto fue aprobada esa ley, comenzaron a perseguir a los que prefirieron obedecer a Dios. Sí, fue muy bueno que hayamos obedecido la señal que Él nos dio. Haber venido aquí en cuanto salió el decreto dominical en los Estados Unidos dio tiempo suficiente para huir sin la presión de la persecución. Dentro de poco descubrirán que estamos aquí. Y no tardarán mucho. Entonces nos iremos a los lugares solitarios y aislados de la tierra. Esa fue la orden de Dios. Debemos estar atentos. A estas alturas de los acontecimientos, pienso que ustedes ya saben de qué se trata. ¿De nuestra religión? El problema no es tanto la religión, es la intransigencia de la religión en cuanto a guardar el sábado. Pero el sábado es el verdadero día del Señor. Nosotros no podemos trabajar ese día.
Yo no quiero discutir asuntos religiosos con ustedes. Ustedes tendrán que trabajar el sábado. Recibí órdenes claras. De hoy en adelante, esta y todas las empresas del país tendrán jornada normal y completa todos los sábados. Si ustedes no trabajan los sábados, tendré que despedirlos. ¿Ya recibieron sus documentos? Yo lo recibí. Es genial, ¿saben? El mío tuve que devolverlo para arreglar la foto que quedó horrible. ¿Y cuándo te lo van a entregar? Dijeron que en una semana. Ellos mismos lo envían por correo. ¿Sabes qué? Me gustó esa idea. Un solo documento será mucho mejor que aquel montón que teníamos antes. Y escuchen, les diré algo más. En breve, esa tarjeta será reemplazada por un chip que nos pondrán bajo la piel. ¿Y tú, Claudia? ¿Recibiste el tuyo? No. Papá, Claudia guarda el sábado. Entonces liquide mis papeles. Porque mi conciencia no me permite transgredir el sábado de mi Dios. La mía tampoco. ¿Y usted, Pedro? ¡Claudia! Tú sabes las consecuencias de no tener ese documento. Los antiguos perdieron su validez. Ahora es ese o ninguno. ¿Es que no entiendes? Papá, tú Claudia, sabes que... sin este documento no podrás comprar ni un caramelo, ni siquiera una aguja en ningún lugar del mundo. Existe un control internacional a través de una red mundial de computadoras. Un monitoreo con sensores ópticos. A estas alturas del campeonato, tú ya debes estar en la lista negra. A mí no me importa. Yo prefiero servir a mi Dios. Creo que ya te advertí que dejaras esa religión. Vamos. Llena estos formularios. Yo mismo los llevaré al correo y solicitaré tu documento. Yo no voy a dejar de guardar el sábado. ¿Y desde cuándo una hija mía me desobedece? ¡Claudia! ¡Haz lo que te estoy ordenando! ¡Papá, déjame servir a mi Dios en paz! ¡Qué estúpida! ¡Mira lo que esa iglesia ha hecho contigo! Me quedo. Dios va a entender mi situación. Tengo que sostener a mi familia. ¿Cómo voy a ganar dinero si no trabajo? El empleo está cada vez más difícil. Además, yo puedo seguir adorando a Dios el día domingo. Hay una iglesia muy cerca de mi casa, ¿saben? Deberían pensar mejor la decisión que van a tomar. Dios es amor. Él no quiere que sus hijos sufran. Dios quiere que trabajemos. ¿Qué diferencia hay en guardar el sábado o el domingo? Lo importante es que exista un día especial para Él. ¿No es cierto, doña Renata? Es lo que yo pienso. Qué pena, hermano Pedro. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Bueno, entonces, debe firmar estos papeles de renuncia, por favor. Recuerda el día sábado. Tasia, ¿tú por aquí? Hola. Disculpa, pero tú no puedes comprar. ¿Por qué? Por lo que yo sé, tú eres de esa religión que guarda el sábado. Y ustedes tienen prohibido comprar o vender cualquier cosa. Yo fui de aquella religión, pero ya no más. Ah, ¿y tienes cómo comprobarlo? Claro. Solo un minuto. Sabes, Claudia, estuve pensando. Te voy a enviar a ese lugar donde está Tiago. Tengo la certeza de que allá vas a estar segura. Disculpa, puedes pasar. Tu ficha está limpia. ¿Pensabas que me iba a morir de hambre? Claro. Tú tienes razón. La Biblia dice que Jesús va a volver. Cuando ascendió a los cielos, los ángeles dijeron que Él volvería en las nubes.
Nadie podrá esconderse de Dios. ¿Qué están diciendo ese niño? Deberían llevárselo a casa. Todas las señales de su venida ya se cumplieron. Las catástrofes que barren con nuestro mundo son la evidencia de que el día del juicio no tarda en llegar. La puerta de la gracia aún está abierta. Arrepiéntanse de sus pecados. Acepten a Jesús. Guarden sus mandamientos y vivan por la fe. Aquellos que permanezcan al lado de Cristo sufrirán persecuciones. Eso ya está sucediendo. Muchos están muriendo por causa de su fe. Pero no tengan miedo. Mejor es estar con Dios que sin Él. Hay de ellos que prefieren ponerse al lado de Satanás. Hoy es el día. Si ustedes escuchan su voz, no endurezcan su corazón. La Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sion. No se sacude, firme para siempre. Señores del jurado, aquel hombre es muy peligroso. En una sociedad donde todos cooperan para el bien de la comunidad, aquel hombre se rehúsa a trabajar el sábado. Después de tanta lucha para unir ideas religiosas diferentes en torno a un mismo Señor, este hombre se rehúsa a guardar el día de la familia. ¡Eso mismo, señores! ¡Él se rehúsa a guardar el domingo! Y presten atención a la gravedad de este hecho, deshonra abierta y declarada a aquel que resucitó en este día para salvarnos, ¡nuestro Señor Jesucristo! Protesto, su señoría. Protesta denegada. Continúe, excelencia. Sí, señores. Él desobedece a aquel que recibió órdenes de Dios, de nuestro Señor Altísimo, para cambiar el día de descanso del séptimo día al primer día de la semana. Y todos aceptan eso. ¡Todos! Entonces, ¿por qué no él? ¿Por qué insiste en ser diferente? ¿Entendió? Todos, de todas las religiones, aceptan las nuevas orientaciones de Dios, enviadas por su representante. ¿Por qué no acatarlas? ¿Quieren ser libres? ¿Quieren la libertad? Renuncien a esa fe de ustedes y las puertas de esta prisión se han de abrir. Tendrán salvoconducto. La iglesia los protegerá. ¿Eh? Varios ya desistieron. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes por qué son tan obstinados? Jesús resucitó en domingo. ¿Por qué ustedes insisten en guardar el sábado del Antiguo Testamento? ¿Mm? La ley de Dios es eterna. Jesús dijo que vino para cumplir, no para anular la ley. No sabes lo que dices. Jesús ha aparecido en muchos lugares. Ha venido personalmente para decir que cambió el día de guardar del sábado al domingo, en homenaje a su resurrección. Es Satanás, aparentando ser Jesús. Está engañando a millones de personas. ¿Cómo osas hablar así de Jesús, tú, sabatista inmunda? Continúa actuando así y nunca más volverás a ver a tu hijo. Durante toda mi vida, señores del jurado, he visto bandidos, ladrones, asesinos, pasando por este tribunal.
osados ellos, siempre desafiaron la ley. Yo nunca vi, lo confieso, a un hombre como este, sentado en el banco de los acusados. ¿Y de qué lo están acusando, señores del jurado? ¿De servir fielmente a su Dios? ¿De guardar el sábado, el séptimo día de la semana y no el primero? ¿De rehusarse a observar el domingo como día del Señor? Deberíamos estar preocupados de los delincuentes sueltos allá afuera, en vez de estar preocupados de juzgar a un hombre honesto. Examinen sus informes, señores del jurado, y no van a encontrar absolutamente nada que desacredite su vida. Este hombre es un ejemplo de ciudadano. Protesto, su señoría. Ese hombre es muy peligroso. ¡Silencio! ¡Silencio! Como decíamos, señores del jurado, este hombre es inocente. Si todos tuvieran la misma determinación, la sociedad sería mejor. El mundo necesita hombres así. Ellos tienen que vivir. Ellos tienen que ser apoyados en sus creencias. Son hombres fieles a su Dios. Son hombres de convicciones fuertes. Hombres que no se compran. Hombres que no se venden. Estamos perdiendo tiempo en este tribunal con un caso relativamente fácil de resolver. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? La mejor defensa es aquella que cada cual hace por sí mismo. Su señoría, ¿por qué no permitimos que este hombre hable? En todas las sagradas escrituras no encontramos ninguna declaración que nos autorice a observar el domingo en lugar del sábado como séptimo día de la semana. Algunos dicen que el sábado es una institución judaica. No, no lo es. Mucho antes de la existencia de los judíos, el sábado ya era observado. Su origen está en la creación de la tierra. Fue Dios el que estableció el sábado. Hizo eso en su autoridad de soberano del universo. Nuestro Señor Dios descansó, bendijo y santificó el séptimo día de la semana como el sábado. En su ley, el cuarto mandamiento ordena que guardemos el sábado. El mismo Jesús lo guardó. ¡Es mentira, señoría! ¡Es mentira! ¡Este hombre está mintiendo, Jesús! ¡Jesús trabajó el sábado! ¡Él curó a los enfermos y hasta permitió que los discípulos recogieran trigo! Su señoría, protesto. Mi colega no puede interrumpir la declaración de mi cliente. Contrólese, excelencia. Continúe. Y Jesús es el Señor del sábado. Nuestro maestro estuvo contra las maneras erróneas con que los escribas y fariseos guardaban el sábado. Los santos apóstoles también guardaron el sábado. En ningún lugar de la Biblia encontramos un cambio del día de adoración establecido por Dios en el día de la creación. El séptimo día de la semana es el sábado del Señor Dios. Día santo, siempre fue y siempre será, estemos de acuerdo o no. El sábado es el día del Señor. Nadie, ningún hombre tiene derecho a cambiar los designios de Dios. Por eso yo guardo este día.
No puedo actuar diferente. Aun cuando para eso yo tenga que morir. Ya se están cumpliendo 10 horas de este juicio. El jurado está reunido y el público aguarda el resultado con gran expectativa. Este no es un caso aislado en la justicia internacional. La intransigencia de ciertos grupos religiosos con lo que llaman principios de la fe cristiana ha causado que se deban realizar juicios semejantes todos los días. Vamos a ver lo que las personas piensan acerca de este caso. Disculpen, ¿qué creen que va a suceder en este juicio? Bueno, la parte acusadora trabajó muy bien y yo espero que el jurado sea sensato y le dé la condena que merece. 50 años de cárcel es poco. Gracias. ¿Y usted, señora, qué piensa? Qué pena que este muchacho tenga una visión tan limitada de las escrituras. Parece ser una buena persona, ¿no? Gracias. Las opiniones son divergentes. Todos piensan de modo distinto. Y es esto lo que le ha dado a este juicio un sabor diferente. Esta generación nunca vio nada igual. Estoy con una persona aquí con quien vale la pena conversar. Es Gerson. Él fue miembro de una secta de observadores del sábado. ¿Durante cuánto tiempo usted perteneció a esta comunidad que guarda el sábado? Más o menos unos 5 años. ¿Y qué lo hizo cambiar de idea? La nueva comprensión que yo tuve de la Biblia. Descubrí que las doctrinas no son importantes. Lo que interesa es la experiencia que se tiene con Dios. Basta que uno sienta, sentir a Jesús, el gran maestro de la vida. Y en cuanto al juicio de hoy, ¿cuál es su opinión? ¿El acusado será absuelto o condenado? Bueno, hablando como amigo, me gustaría que él fuera absuelto. Ahora, pensando en el bien de la sociedad, él debe ser condenado. Para servir de ejemplo, las personas se tienen que unir, someterse a la voluntad del gran líder espiritual de la tierra. Basta de sectarismos, de sectas aisladas defendiendo ideas propias. Tenemos que pensar en el bien común, en la paz. Y esta solo llegará cuando esta gente sea barrida de la faz de la tierra. Gracias. Dentro de unos instantes, el jurado volverá al lugar del juicio y sabremos el final de este caso que tiene divididas opiniones. Por guardar el sábado y transgredir la ley que ordena la santificación del domingo, declaro que el acusado es culpable. ¡Silencio! ¡Silencio en el tribunal! ¡Su señoría! ¡Silencio! ¡Su señoría! ¡Silencio! ¡Su señoría! Si este hombre es acusado al punto de ser condenado a una pena que se aplica solamente a los criminales de la más alta peligrosidad, entonces quiero ser condenado con él. ¡Silencio! ¡Silencio! Nunca vi tanta inocencia. En toda mi vida, jamás presencié tamaña verdad. Por primera vez, la luz brilló en mi vida. Seré seguidor del mismo Dios y de la misma ley que este hombre defiende. ¡Dejen de traer creyentes acá! Viven cantando, rezando, queriendo convertir a la gente. ¡Cierra la boca! ¡Entren allí! 624, afuera. 692, sal de aquí. Aquí vienen dos más para que se diviertan.
justo vivirá por la fe. Fue tanta su fe que los vagabundos hasta huyeron. Ah, miren esta foto. Iban todos los sábados a la iglesia con esa ropa linda y con la Biblia debajo del brazo. Pobrecita. Ahora va a tener que ir sola a la iglesia. ¡Cierren la boca! ¡No deben estar lejos! ¡Vamos, muévanse! Deben estar informados de las desgracias que arrasan a nuestro país. Ya no sabemos qué decisiones gubernamentales tomar. La población realmente se está desesperando. Y el pánico se generaliza. Y por lo que parece, en la mayor parte del mundo, la situación también es la misma. Ni en los países más ricos están logrando controlar este problema. Eminencias, como mis consejeros espirituales, ¿qué debo hacer? Ya agoté todas las posibilidades. ¿Quién sabe si Dios pueda mostrarme una salida? Conocemos las razones de estas plagas, Excelencia, y tenemos una sugerencia que darle. Fue aconsejado a todos los países del mundo el exterminio de los guardadores del sábado. En Concilio Mundial, la Iglesia concluyó que tales plagas fueron enviadas por Dios como desagrado divino, por culpa de esos fanáticos religiosos que se niegan a observar el domingo como verdadero día del Señor. Como hijos de Dios, hicimos todo lo que podíamos. Algunos fueron torturados hasta la muerte, pero es inútil. La sangre de esa gente parece semilla. Si bien muchos de ellos abandonaron esa fe absurda, otros vienen a ocupar el lugar de ellos y la secta continúa con fuerza. Excelencia, ellos deben morir. Es que la República Democrática de nuestro país rechaza la pena de muerte. Excelencia, piense bien. ¿No es conveniente que mueran algunos para salvar a toda la nación? ¿Pero y las leyes de los derechos humanos? Pero señor presidente, en emergencias como estas, ellas pierden vigor. Lo que tienes que hacer, dicen las escrituras, hazlo deprisa. Use sus poderes. Mientras más pronto acabemos con esa gente, más pronto habremos de obtener el favor divino. ¿Pero creen que el Congreso lo aprobaría? Todos nuestros representantes se encargarán de conseguir los votos necesarios. Y además de eso, todos los países del mundo deben hacer lo mismo. Cálmese, Excelencia. Esas plagas van a desaparecer. Ojalá. ¿Pena de muerte? Pero, ministro, eso es contra los derechos humanos. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Está bien. La ley será cumplida. We'll be right back.
Padre nuestro que estás en el cielo, protege a nuestros hermanos que sufren en las prisiones. Consuela los corazones enlutados y sufrientes. Señor, restaura en nosotros cada día la alegría de servirte. Que nuestras aflicciones nada signifiquen frente al placer de saber que pronto vendrás a buscarnos. Que tus promesas continúen cumpliéndose en nuestras vidas. Amén. Finalmente la ley le está el derecho de actuar con sus propias manos. ¡Llegó la hora de la venganza! ¡Pero señor! ¿Qué estamos esperando? ¡Muerte a los fanáticos! ¡Sí! ¡Muerte a los fanáticos! ¡Vamos! 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 ¡Muerte a los fanáticos! Thank you.
hasta la gloria de Jesús eterno Rey y los reinos de este mundo pronto escucharán su ley. Las señales ya anuncian su venida en gloria y luz. Ya viene mi Jesús. Gloria, gloria, aleluya.
casi 1000 años después. ¿Qué lugar es este? ¿Pero dónde estoy? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me está escuchando? Creo que estoy solo aquí. Hoy no. Un ángel. Jader, un ángel al servicio del gobierno de Dios. ¿Aquí, en este lugar? Desde que comenzó el milenio, la tierra está desolada, desierta, vacía. No hay vida alguna en este planeta, con excepción de los demonios presos por no tener a quien tentar. Dices que eres un ángel al servicio del gobierno de Dios. Pero, ¿qué es lo que realmente haces? No sé si puedas comprender todo lo que implica el trabajo que realizo. Sí. Entiendo que tu trabajo debe ser muy complejo. Pero ya que eres un ángel, ¿puedes decirme qué lugar es este? El reino que Satanás quería construir. Pero mira lo que consiguió. Solo. Caótico, sin vida. Estamos en el cementerio de tu ciudad. ¿Cementerio? ¿Entonces yo conozco a los que están sepultados aquí? ¿Parientes? ¿Amigos? Teixeira Rodríguez, el Carioca. Don Timoteo, el viejito de la panadería. ¿Y estas? ¿Por qué están abiertas? Son de personas que resucitaron el día en que Jesús retornó a la tierra. ¿La primera resurrección? La resurrección de los justos. Lo sé. ¿Lucía de Paula? Pero esa mujer era una... ¿Cómo resucitó con los justos? El cielo reserva sorpresas, Lucas. Lucía abandonó su vida depravada. Abandonó el pecado, entregándose sin reservas a su Salvador. Ahí está la diferencia entre los que resucitaron y los que continúan muertos, aguardando la resurrección de la muerte eterna.
Arlindo López. El hermano Arlindo, anciano de nuestra iglesia. ¿Cómo es posible que no haya resucitado? Él era un ejemplo, predicaba muy bien. Hasta hacía estudios bíblicos. Recuerdo que muchos llegaron a la iglesia gracias a su influencia. ¿Por qué? Llevaba una vida doble. Pecados que nadie conocía. El Espíritu Santo trabajó mucho con él, pero no logró llevarlo al arrepentimiento. Endureció su corazón, sellando su destino eterno, al lado de los enemigos de Dios. ¿Y esta? ¿De quién es? Por la fecha, parece que murió muy joven. 22 años. ¿Cómo lo sabes? Lucas de Albuquerque. ¿Eso fue lo que leí? Exactamente eso, Lucas. ¿Qué sucedió? Desgraciadamente, esa es tu tumba. Pero está cerrada. ¿Quiere decir que estoy perdido? No me acuerdo de nada, nada. Lo único que recuerdo es que yo iba en una moto, eso. Iba en una moto. Lucas, yo fui designado para ser tu ángel de la guarda. ¿Entonces conoces todo sobre mí? Durante 22 años, tú fuiste parte importante de mi vida. Fueron días maravillosos en que mi principal misión era cuidar de ti. Cuando tu padre abandonó a tu madre, tú sufriste mucho. ¿Por qué no lo impediste? Nosotros no podemos interferir con el principio de la libertad. Cada persona tiene que escoger su propio destino. Tú, por ejemplo,
Cuando empezaste a crecer, lentamente fuiste dejando los caminos de Dios, involucrándote, entre otras cosas, con aquello que terminó destruyendo tu vida. Las drogas. Los traficantes. Pero yo creí que esos tipos eran mis amigos. Yo quería volverme rico. Mi intención no era abandonar a Jesús. Me quería divertir. Aprovechar la vida. Aprovechar mi juventud. Yo quería vivir. Vivir como todo el mundo lo hacía. Jesús te ofrecía exactamente eso. La vida eterna, la mayor de todas las riquezas. Como tú, Lucas, millones de personas perdieron la vida eterna, prefiriendo vivir una vida de placeres efímeros y transitorios. Queriendo la vida, escogieron la muerte. Optaron por el camino más ancho en vez del estrecho. Buscaron tesoros donde la destrucción y el óxido corroen. ¿Y dónde están? Yacen en el polvo de la tierra. Pero, Yader, ¿por qué tú no lo impediste? Ah, Lucas, aquella noche yo hice que pasara por tu mente toda la trayectoria de tu vida hasta ese instante. Pero tú no entendiste. Y por última vez asumí una forma humana para intentar salvarte. Hola. Buenas noches. Sus documentos, por favor. Sí. Usted venía muy rápido, ¿no lo cree? Sí, oficial. Es que tengo un poco de prisa. Usted sabe, ¿no? Lucas. Thank you.
Entonces nunca más veré a las personas que amo. Dejaré de existir por toda la eternidad. Sí, Lucas. En mi corazón existe un vacío. Un dolor indescriptible. Una pérdida irreparable. Mi deseo era darte la bienvenida al cielo. Llevarte al encuentro de Jesús. Quería conversar contigo horas sin fin. Tantas cosas que pudimos compartir. Ansiaba mostrarte el cielo, los ángeles, las mansiones, en fin, cosas tan lindas y maravillosas que tu mente finita ni siquiera imaginó. ¿No hay oportunidad para mí? Desgraciadamente no. La puerta del perdón se cerró hace poco más de 1000 años. Todos los salvos están vivos, redimidos y recuperados para siempre. Y los perdidos, muertos en esta tierra desolada y vacía, esperando la segunda resurrección, la de la condenación eterna, de la cual tú vas a ser parte. ¿Qué música es esa? Los 1000 años terminaron. La nueva Jerusalén está descendiendo de los cielos. Oh, Dios mío. Anoche tuve un sueño sublime, arrobador. Miraba yo a Jerusalén y al templo en su esplendor. Oí cantar a niños un coro sin igual. En tanto se escuchaba un coro angelical, en tanto se escuchaba un coro angelical. Yader, no te vayas. No me dejes aquí. Hosanna en las alturas, hosanna al Señor y Rey. Yader, por favor, vuelve. ¡Vuelve! ¡Vuelve, Yader! Jerusalén, Jerusalén, canta en voz brutal. Hosanna en las alturas, hosanna así. Hosanna en las alturas, hosanna sin cesar.
¡Qué pesadilla! Perdido para siempre. Y yo que conozco a Jesús desde que nací. ¿A cambio de qué vivo este cristianismo barato? Esta vida cristiana doble. Pero estoy vivo. 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 Señor, te agradezco esta nueva oportunidad. Gracias por la certeza del perdón y la garantía de la vida eterna en Jesucristo. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Amén. ¿Puedes llevarme? Claro. Al nacer, yo te pude oír llorar y también sentí tu corazón pulsar. Y aunque no me viste, siempre te amé y te pediré oír lo que diré. Como un niño yo por siempre te amaré. En cada situación contigo estaré. El tiempo irá pasando, pero no te olvidaré. Como un niño yo, pues siempre te amaré. Siempre te amaré. São as diferenças que a vida nos impõe. Nós podemos aceitá-las ou fazemos divisões. Eu não sei quem você é. Nem o que pensou de mim
é bom que unamos forças pra chegar até o fim. Chegar ao fim, pois o céu será assim. Toda língua e nação, toda raça e cor, num só coro unidos, e o regente é o Senhor. E por tempo eternal viveremos ali. Não mais morte ou temor, só a vida e o amor, lindo sonho sem fim. Cada dia, cada situação, jogando preconceitos para trás, trocando censuras por abraços, vestindo a guerra com o fim da paz. Testemunhando a cada dia um pouco do que verei afinar. Os inimigos se abraçarem, fazendo o bem, vencendo o mal. Toda língua e nação, toda raça e cor, no socorro unido, que o regente é o Senhor. Oh!